es como si fuera una repetición de toda la Torah. Y en esta parasha habla de las maldiciones y las bendiciones. Maldiciones de apartarse, de seguir a Hashem. Curses when they separate from Hashem. Y bendiciones de seguir. And blessings from following. Una cosa que me gusta de esta parasha. One thing that I like from this parasha. Es que hay unas bendiciones en las cuales de hacerlo va a venir más bendiciones y más bendiciones. That there is a blessing that by doing it, more blessings are going to come. En el capítulo 28 del libro de Devarim, in the chapter 28 of Devarim, habla también de una profecía. It talks about a prophecy. Y es una profecía en la cual habla de que si ellos se apartaran del Eterno, Dios los iba a esparcir por todo el mundo. Hashem would scatter them throughout the world. Y eso sucedió de verdad. And this in reality happened. Porque el pueblo no siguieron la Torah en muchas ocasiones. Because his people did not follow the Torah in a lot of occasions. Y entonces ahí fueron dispersos por muchos lugares. Then therefore they were dispersed from everywhere. Esta parasha también habla de maldiciones. This parasha also speaks about the curses. Esas maldiciones van a venir por consecuencia de haberse apartado en pos de dioses ajenos, en pos de dioses de madera y de yeso. Those curses are going to come as a consequence of following the idols, following the wooden gods, following ones that are made of concrete. Ya estamos llegando a las últimas parasha. We are getting there to the last part. En la cual ya se acaba el libro de Devarim. Where the Devarim is going to end. Y volvemos a comenzar con el libro de Bereshit. And we'll start the book of Bereshit. Todo esto nos enseña a nosotros. All of these teachers of. Que podemos estar aprendiendo y nunca vamos a acabar de aprender. That we're going to start learning and we're always going to continue learning. Me acuerdo un rabino que él decía. I remember a rabbi said. Cuando estudiamos Torah, when we study the Torah, aprendemos Torah, we learn the Torah, queremos más de Torah, we want more about porque the Torah. En cada palabra, en cada letra, en cada capítulo, en cada cosa que hay en la Torah, because in every word and every letter, everything that is in the Torah, hay mucho que aprender ahí. There's a lot of things to learn from there. Y en esta parasha es lo que aprendemos. Bendiciones que vienen. Si nosotros buscamos más de Hashem, buscamos más de Él, Dios nos va a bendecir. El simple hecho de nosotros de estar aquí ya es una gran bendición. Y así es como Dios nos bendice a nosotros. Y Él va a darnos más bendiciones por haberlo buscado a Él. Gracias y Shabbat Shalom. Speech. Thank you, Pastor Thomas Beltran. What a wonderful message, amen.